El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP por sus siglas en inglés, se trata del mayor pacto comercial multilateral de la historia. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló ayer que este pacto tardará 2 años en ser implementado, pero posiciona a México en los estándares de punta en acuerdos comerciales. De ser ratificado, cubrirá a 12 países que en conjunto representan aproximadamente el 40% de la economía y 1/3 del comercio a nivel global. Y aunque aún falta que todos los socios estrechen la mano, su eventual aprobación ha sido celebrada en México y en el mundo por quienes consideran este tratado como una herramienta clave para impulsar el comercio y el crecimiento económico durante el periodo de estancamiento financiero que se vive. Guajardo detalló que, aunque es difícil estimar cuánto aportaría al comercio de México, esta plataforma será muy atractiva y la lista de países que querrán entrar será muy larga. Sin embargo, en este acuerdo hay un socio más atractivo que los demás, Estados Unidos, la mayor economía del mundo y un país que representa un 12% de la actividad comercial global. Y en la lista hay 5 países que obtendrían libertad de acceso hacia el mercado estadounidense, lo que podría poner a México en desventaja, pues es el vecino país, nuestro principal socio comercial y una de las mayores fuentes de crecimiento económico en los últimos años.